Bueno, y estamos de regreso con más de Señorita Panamá 2017 y hemos llegado en un momento muy especial, particular e interesante, César. Maciel, y es que como hemos repetido en distintas oportunidades a lo largo del concurso, esta noche contamos con la presencia de hermosas mujeres que brillaron en el Miss Universo. Ellas fueron Panamá en el Miss Universo y en este momento tienen una misión importante. Como les dijimos en el bloque anterior, una de las semifinalistas será electa por este panel de jueces llamado el Consejo de las Misses. Ellas en ese momento están emitiendo su voto y ya lo conoceremos en minutos. Así que saludamos con mucho orgullo a nuestras hermosas señoritas Panamá. Quiero que sepas, Maciel, que es una de las reuniones de exreinas de belleza más grandes que hemos tenido y les agradezco enormemente a nombre de toda la organización Señorita Panamá. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Reinas que tendrán definitivamente una responsabilidad de seleccionar a una integrante de las 10 semifinalistas de la noche y vamos entonces, ahora sí, vamos a recolectar los votos. Las votos de inmediato. Vamos entonces. Vamos a que el público vea lo que momento está sucediendo. Especial. Ahí la tenemos. A ver, depositen su voto, señoritas. Interesante. Vamos. Bueno, oye, qué diferente y me gusta, ¿no? Que reinas de belleza escojan siendo también a una de las finalistas, de las 10 finalistas, César. Y ellas van a seguir siendo señorita Panamá para toda la vida. Ese título es único, eso no cambia. A mí no me gusta decirle ex-misses. Eso no funciona. Ustedes son la reina titular de su año y la historia no se cambia. Así es, Panamá por siempre. Llevar el nombre de Panamá, por supuesto, y dejarlo en alto y escuchar eso. Qué emoción cuando escuchamos y las vemos a ellas representar nuestro hermoso país. Ahí está entonces las votaciones. Bueno, bastantes son las misas que nos están acompañando y vamos a ver entonces más adelante quiénes serán o quién será esa finalista que pasa automáticamente entre las 10, César. Esto queremos hacerlo todos los años, porque yo creo que el legado que ellas dejan hay que resaltarlo año tras año. Es un año de esfuerzo llevando el nombre de todos los panameños a nivel internacional. Bueno, culminada ya la que es la ronda de votaciones, llegamos a otro momento importantísimo de muchos sentimientos y que queremos vivirla, por supuesto, esta noche, César. Bueno, así es, Maciel. Ella es simplemente una mujer impactante, de mirada cultivadora y cautivadora y simpatía sin igual. La noche del 26 de abril del 2016 recibió la responsabilidad de representarnos en el Miss Universo realizado en Filipinas y llevó su corona para ubicarnos en uno de los lugares más privilegiados del top universal. Hoy la despedimos con nuestro agradecimiento por ser la persona que es. Ella es simplemente Katie Drennan. Fuerte el aplauso. Bonita la encontré yo al despertar la mañana, debajo de un espadé, buscando agua en la quebrada. Y al mirarla tan bonita, ahí mismo la enamoré. Ella bajó la cabeza contemplándose los pies. Me dijo después de un rato, cuando llenaba la lata, si queréis comer guineo, dejen que tumba la mata. Sí, señor, cómo no. Yo la conocí, yo la enamoré, yo la acaricié, también la besé. Sabiendo que corriendo que nunca te olvidaré. Ay, yo la conocí, yo la enamoré, yo la acaricié, también la besé.
inspire compassion. I need you right now. Panama! Panama! Congratulations. Thank you so much. I can't believe it. I'm so excited. Definitivamente se sienta con la participación del Ballet Folclórico Panamá. Muchísimas gracias, chicos. Caco, de verdad, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos y celebrar con nosotros estos 50 años de Señorita Panamá. Vente para acá, Katie, porque yo viví y me emocioné muchísimo cuando te vi ese día. Yo creo que todo Panamá encendió la televisión y comenzó a ver el Miss Universo. Yo creo que todos que estamos aquí estamos emocionados, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Porque no era Katie, era Panamá. Cuéntanos, Katie, esa emoción de llevar el nombre y qué recomendación le puedes dar a todas estas hermosas chicas que están pues por ese título de Señorita Panamá. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todos. El ser llamada Panamá, para mí no solamente, para mí desde pequeñita fue un sueño. Y cuando me eligieron aquí en Panamá, poder ir y representarlos y gritar en ese momento tan especial, Panamá, fue un orgullo. Estuve muy agradecida con Dios, agradecida con todos por la oportunidad que me dieron, la confianza. Y bueno, estoy súper feliz con el trabajo, por haber dejado mi país en alto. Gracias a todos por el apoyo. A la nueva chica, mis recomendaciones es que se lo disfrute, que dé lo mejor de ella, que lo más importante es ser uno mismo, porque eso te hará brillar y te va a llevar muy lejos. Y bueno, que esté contenta de representar a nuestro hermoso país, porque de verdad que no hay sensación más hermosa que ser llamada fuera Panamá. Bueno, y de parte de todos esos panameños, un fuerte aplauso para ti. De verdad, una Miss, una reina, una señorita Panamá inolvidable. Vamos contigo, César. Así es, Maciel.